La historia de este castillo se remonta al siglo XI, fecha en la que se construyó una torre típicamente medieval sobre la antigua casa de los Butrón, fundada por el capitán Gamíniz, en el siglo VIII en la anteiglesia de Gatica. En el siglo XIV, la torre primitiva fue transformada en un castillo inexpugnable. Sobre sus muros flotó siempre el temido pendón de los Butrones, cabezas del bando doñacino, los caudillos más famosos de la comarca y los más fuertes. El castillo de Muñatones, que mandó construir sobre la antigua torre de Somorrostro del cronista López García de Salazar, en atención a su mujer doña Juana de Butrón y Mujica, que era hija del sexto señor de Butrón, se construyó tomando como modelo el de Butrón. Su evolución viene seguida de toda una serie de leyendas que, unidas a la realidad, tiene como protagonistas las luchas entre las dos familias de nobles, los gamoínos, que eran los dueños del castillo, y los oñacinos. La pelea se saldó con varios muertos. Con los reyes católicos, estas construcciones se convirtieron en residencias habituales de los nobles. Así, en el siglo XV apareció la figura histórica de Enrique IV, que convirtió estos edificios en residencias habituales. En el siglo XIX, su primitiva forma medieval fue alterada. El marqués de Torrecilla, don Narciso de Salabert y Pinedo, último propietario de las ruinas de Butrón, con las rentas que le producían los caseríos que poseía en Vizcaya, mandó reconstruir el castillo con un estilo exótico, similar a los de Baviera. El castillo fue planeado por el marqués de Cuba, inspirado en formas góticas, nórdicas y fantásticas, inventándose almenas, cubos y ventanas. La lenta reconstrucción, limitada en los requeridos ingresos de la renta, comenzó en el siglo XIX y terminó a principios del siglo XX, en tiempo de don Andrés Avelino de Salabert, marqués de Torrecilla. Después de este, el castillo pasó a los duques de Medinaceli y luego a la duquesa de Cardona. El castillo de Butrón constituye uno de los edificios fortaleza más destacados de Vizcaya. La impresionante visión de este edificio, elevándose hacia el cielo, le otorga un aspecto impactante. Toda la obra es de grandísima solidez, como así lo demuestra sus muros de 13 pies de espesor.